Pues literalmente hoy, chicas, nos quitamos los tacones, nos pusimos los tenis y nos trajimos la patineta o el skateboard. Fíjense que el día de hoy está con nosotros Gaby Mauri. Ustedes la conocen, se las presento. Es emprendedora, es mamá y además es skater, lagunera completamente. Y es un mundo nuevo, al menos para mí, esta onda como que no lo tenemos tan presente. Mucha gente que pues para nosotros no es tan habitual. Entonces, qué bueno, me encanta que aquí en Sin Tacones les presentamos siempre gente bien talentosa y que tienen cosas tan importantes y tan interesantes que compartirnos. Entonces, les repito, ella es Gaby Mauri. Nos va a platicar sobre cómo este poder femenino y lagunero está presente en el skateboarding. Así es que, bueno, voy a hacerle la lucha. Ahí sí salió un blooper, pues... Bueno, vamos a ver, me tengo que ir a la sala así, ahí va. Una, dos, sí. Ahí va. Y Gaby Mauri, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Oye, ¿te estás burlando de mí, Gaby? No, no te creas. ¿Cómo estás? Qué padre que estás aquí con nosotros. Ay, gracias. Oye, esto del skateboarding, como que se puso, te iba a decir, se puso de moda ahorita por las Olimpiadas, pero no, hombre, pues tiene muchísimos años. Ahorita nos vas a platicar tú desde cuándo te dedicas a esto. Pero lo hemos visto ahora bien presente en las Olimpiadas, lo pusieron como una disciplina nueva y siento que va a empezar así como que a tener mucho auge. ¿Cómo estás? Platícanos quién es Gaby Mauri primero. Que decir. Ah, hola, yo soy Gaby Mauri, tengo 32 años, soy de Torreón, Coahuila, soy mamá emprendedora, tengo mi negocio de patinetas, doy clases de skate a niños y pues así. Oye, ¿desde hace cuánto te dedicas a esta onda del skateboarding? Hace 17 años que empecé yo a patinar y hasta la fecha pues sigo estando presente y pues ahí. Oye, ¿cómo lo hiciste para aprender? Porque aparte... Pues no es tan común ver a una chava, ¿no? Andar en su patineta y todo. ¿Quién te enseñó? Bueno, yo hace 17 años empecé por mi hermano, porque él todavía de hecho patina. Y en ese entonces yo lo vi patinar y fue que me llamó la atención. Y fui al lugar donde él patinaba, entonces de que ahí empecé a agarrarle amor a esto. Me compré mi patineta en una Navidad y de ahí en adelante no lo he dejado. Desde hace 17 años, a ver, sí. Con las matemáticas soy medio mala, ¿qué edad tenías? Tenía entonces 15 años cuando empecé a patinar. Tenías 15, sí. Y entonces empezaste un poquito y te enamoraste ya de esta disciplina. Sí, la verdad es que sí, es como, es, te atrapa, no sé, te sientes muy bien patinando. ¿Y cómo aprendiste? ¿En ese entonces había clases aquí? No, de hecho yo aprendí así como que viendo y de que en el grupo donde yo patinaba, pues dándome consejos y eso, y repitiendo y tratando de hacerlos. Ajá. Así fue más o menos como aprendí, viendo videos también. Ok. Oye, y a ver, ¿y al ser mujer había otras niñas, otras chavitas junto contigo queriendo aprender? No, bueno, cuando yo empecé, fui creo que una de las primeras mujeres que empezó a patinar en Torreón y también creo, o sea, no estoy 100% segura, pero también creo que fui una de las primeras mujeres que empezó a patinar en México porque me daba cuenta cuando íbamos a competencias que éramos muy poquitas mujeres y pues no sé, de que poco a poco fue agarrando más intensidad y cada vez hay más mujeres. ¿Te fuiste envolviendo tanto en esto que todavía vas a competencias o fuiste en su momento? Fui en su momento, o sea, llegué a ir a competencias en México, llegué a ir a algunas competencias, bueno, llegué a ir a una en Milán, en Italia. ¡Ándale! Sí, y porque viví un tiempo en Barcelona, entonces aquí hice un grupo de amigas, viajamos y fuimos a ese concurso. Y pues esa fue una de las que me acuerdo ahorita, pero casi todas fueron en México, o sea, de que en León, en la Ciudad de México, en Guadalajara, etcétera. Entonces, sí, antes era mucho de ir a concursos y competir y eso, y después ya últimamente más bien voy como de juez a la categoría femenil y pues ya soy yo quien califica a la chica y así. Oye, y entonces ahora que es el primer año que entra a las Olimpiadas esta disciplina, ¿no? Sí. Y tú emocionadísima. Sí, la verdad que, o sea, sí hubo como mucha controversia porque mucha gente piensa que el skate, y sí lo es realmente, es un estilo de vida, no lo ve tanto como un deporte olímpico, pero creo que es un gran paso para, pues, no sé, como parte de la evolución de este deporte, porque creo que mucha gente lo va a tomar en serio todavía más. Sí. Y si no lo hacía, pues vas a ver que realmente es un deporte que requiere mucha disciplina, entrenamiento, fuerza, concentración, etcétera.
Ok, dos cosas que me llaman la atención. Mencionas que es como un estilo de vida, ¿es tu medio de transporte o por qué lo tomas como un estilo de vida? Un estilo de vida porque, o sea, es algo que haces como por amor, ¿no? De que no lo haces como por ir a hacer ejercicio o por, okay, no sé, ¿sabes? O sea, es como que simplemente sales a patinar y ya sientes como que esa libertad, esa paz, esa felicidad de estar, rodando en tu patineta, ¿sabes? Sí. O sea, sin tenerle que dar explicaciones a nadie o sin hacerlo por demostrarle nada a nadie, ¿sabes? Okay. Gaby, eres emprendedora también, tienes tu tienda en donde vendes, me imagino, todos estos artículos para el skateboard. ¿Y si hay público aquí en Torreón que adquiera todo esto? Sí, bueno, gracias a Dios, sí. Ya tengo 6 años con mi tienda y hasta ahorita pues ha estado a flote. Por lo que yo sabía es de que el primer año es uno de los más difíciles y es un año en el que por lo general los emprendedores a veces como fracasan en sus proyectos. Ajá. Porque no llegan a ser pero rentables, aguantan, o exitosos, sí. o realmente no aguantan y pues está difícil mantener un negocio. Pero pues gracias a Dios con el apoyo de mi familia y de la gente que me conoce, sigue estando hoy en día todavía mi tienda. Tengo 6 años con ella y 5 años con mi marca registrada. ¡Órale! Y entonces, ¿esta tienda también va dirigida a estudiantes tuyos? ¿O ya empezaste con tus clases a enseñarle a niños, a jóvenes, o apenas vas a empezar? Bueno, mi tienda va dirigida realmente, creo yo que para todo el público de Torreón, porque también mi marca, simplemente por las siglas de Torreón, creo que es una marca que la gente se identifica con ella. Uh-huh. Y pues también obviamente está dirigida especialmente para los skaters que vayan y adquieran algún producto o algo, alguna refacción que les haga falta de su patineta, entonces siempre ahí los asesoramos. Obviamente también está dirigida pues para mis alumnos, porque tengo una pequeñita escuela de skate que estoy formando desde hace un par de meses. Qué tengo padre. Ahorita 5 alumnos, son clases personalizadas y pues ahí va, poco a poco todo se va. Platícanos de esta escuelita, porque mis hijos seguramente cuando ven el programa me van a decir que quieren entrar. Sí. ¿A partir de qué edades? ¿Qué necesitan? Pues siento yo que la edad ideal para empezar a patinar es a partir de 6, 7 años. Siento que más chiquitos pues se distraen muy fácil, sí. o ya quieren irse a jugar a otra cosa. Ya un poquito más grandes lo van tomando más en serio y no sé, como que lo disfrutan más. Pero, o sea, también creo que no hay edad para esto, porque he visto videos de niños en Estados Unidos, sobre todo, que tienen 3 años o apenas saben caminar y están sobre una patineta, ¿sabes? Entonces creo que realmente no hay una edad específica, pero para mí sí lo ideal es de 6, 7 años para arriba. Excelente. Pues invita a toda la gente para que si tiene ahí a sus niños o si ellos mismos quieren aprender todo este rollo del skateboard, pues que se pongan en contacto contigo, Gaby. ¿Cuáles son, sí, tus redes sociales o dónde te pueden encontrar? Bueno, pues primero que nada los invito a visitar mi tienda, TRC Skate Shop. Estamos a un ladito de la Catedral del Carmen, en la Matamoros, entre Colón y Javier Mina. Ahí pueden adquirir pues todo para su patineta o comprar una patineta. En la compra de su primer patineta les doy la clase gratis, una clase gratis de 1 hora. Y mis redes sociales son Gabriel Mauri, Gabriel con doble L y Mauri con Y. Y TRC Skate Shop, así nos encuentran en Facebook y en Instagram. Excelente, pues ahí está la información para que todos ustedes que les interese este mundo del skateboard, pues vayan ahí con Gaby y se empapen de toda esta disciplina. Y qué padre poder abrir un grupo nuevo con más niños, con más jóvenes, y pues hacer de este deporte algo ya más formal en la laguna, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Tenemos regalitos? Sí tenemos. ¿Tú, sí, nos trajiste regalitos, Gaby? Pues bueno, les traigo de que un descuento, perfecto, o sea, el 10% de descuento en mi tienda a las personas que vayan, adquieran algún producto, ya sea algo de mi marca, algo de una patineta, algo, o sea, ajá, lo que sea que vean ahí les guste, tiene el 10% para ustedes. Simplemente pues mencionen que vieron el programa y pues se les va a hacer ahí el descuento. Ok, con toda mucho la gusto. Gente que vaya, muchas gracias, Gaby. Sí, toda gracias. La gente que vaya para allá. A tu tienda que se llama TRC Skate Shop.
TRC Skate Shop. Váyase para allá y automáticamente les van a hacer el 10% de descuento. ¡Qué padre, Gaby! Pues felicidades. Sí. ¿Quieren demostración? Pues sí. A ver, Gaby, danos unas clasecitas. Bueno, ven. Sí, las de clases. A ver, ven, vamos para acá. Voy a tratar. Si me caigo, pues deciden me que, caí. Que no se rían, pero sí, sí se van a reír. A ver, ahí va. Una, échenme porras, venga. Una, dos y tres. Gracias, público conocedor. Oye, a ver, sí. No, tú enséñanos bien cómo debe de ser, ya sin payasadas. A ver, bueno, venga. Lo ideal es patinar en un piso. Bueno, lo ideal es como tipo con firme, liso, que no tenga alfombra, porque la alfombra nos frena. Y lo ideal es como un piso liso para agarrar como buena velocidad. Y pues bueno, como les decía, subo mi pie aquí a la altura, ajá, de los tornillos, ligeramente inclinado, me impulso, subo el pie de atrás y giro el pie de adelante. Entonces ya una vez que lo subo y me acomodo, ya aquí puedo hacer un truco o me puedo seguir impulsando. Pero oye, siempre... ¿puedes hacer truco aquí? ¿O está difícil? No, es un poco difícil porque... Ajá, sí, como que... Ajá. No, no te resbalas, más bien como que te frena la alfombra. O sea, sí, lo ideal es tener un piso liso. Sí. Y tener cuidado de que no haya piedritas o rayitas, porque esas son como súper peligrosas y te puedes caer. La verdad es que está bien padre. Lleven a sus niños, vayan ustedes también. Y pues busquen a Gaby. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. En Sin Tacones. Ahora sí, sin tacones, literalmente. Y pues a ver, ahorita seguiremos aprendiendo un poquito más del skateboard. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Yo soy Susu Luna y esto fue Sin Tacones.